Hola, muy buenas a todos, soy Marcos y os traigo un nuevo video gameplay. Esta vez este clasicazo entre clasicazos de 1983 de la compañía Cinematronics, el Dragon's Lair. En fin, un juego que fue una revolución en su día, pues era un videojuego, era una película interactiva que estaba en... que funcionaba en una máquina recreativa a base de un laserdisc, ¿no? Y fue un bombazo, pues eso, ¿no? Poder ver un videojuego que era como una película, ¿no? De dibujos animados. Que bueno, este juego fue creado por Don Bluth, que era un dibujante de la compañía Disney. Y qué contaros, pues que este juego es un port de la versión PSP, porque me lo bajé hace poco. Porque la verdad es que se ve muchísimo mejor que la de PC, que también la tengo. Y me gustaba hacer esta versión, de verdad, porque tiene un colorido espectacular. Y bueno, el juego, pues la manera de jugarlo es muy sencilla, ¿no? Es un FMV, o sea, cada escena nos pedirá que toquemos un pulsador. Tendremos la flecha de arriba, abajo, izquierda, derecha, o el disparo, que sea la espada, ¿no? Y bueno, la historia del juego, pues nosotros somos este caballero, el caballero Dirk. Tenemos que rescatar a la princesa, todo un clásico, a la princesa Daphne, que está en un castillo llamado Mordrock, y la tiene el Simber del dragón llamado Sirch. Y qué más, como veis, ya estoy rectificando, he puesto aquí, voy a poner tres vidas, como si fueran arcade. Os digo, tenemos la opción arcade igualita que la original, así que esto es fantástico. Como veis, le quito también lo que son los subtítulos, y no voy a hablar en este juego, quiero que veáis esto en su versión original, porque es que sería realmente una desgracia que yo pusiera mi voz encima, ¿eh? Y como veis, ya vamos a jugar, quiero que lo disfrutéis, así que nada, os emplazo luego después de lo que serán después de los créditos del juego y en los que volveré a aparecer para dar las gracias. Y nada, como veis, voy a tocar primero el modo arcade, que es, ya os digo, idéntico que al original. Y vamos a jugar en difícil. Así que hasta luego.
Ah!
Please save me! The cage is locked!
with a key. The dragon keeps it around his neck. To slay the dragon, use the magic sword. Pues nada, gente, ya estoy por aquí de nuevo, como os comentaba al principio del vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo gameplay, de este clasicazo, pero con todas las palabras, de este Dragon Slayer. Y nada, como habéis visto, me lo he podido hacer sin perder ni una vida. He hecho un no-miss con toda la de la ley. Y bueno, un juegazo. Lo único malo que he encontrado es que, como veis, se han repetido muchas escenas, porque el juego quiere que hagamos todas las escenas, ¿no? Entonces a veces nos hace repetir, volver al principio, pues para eso, ¿no? Para llegar a los 300.000 puntos o un poquito antes y así podernos enfrentar al dragón y hacernos el juego. Pero bueno, ya lo habéis visto y que comentaros. Y nada, aquí estoy grabando mi nombre, que es lo más importante cuando nos hacemos un juegazo de estos. Marcos, ponemos. Este juego, ya os digo, es como si hubiéramos visto una película de dibujos animados, un clasicazo que ya os digo, tiene más de 30 años, pero sigue siendo tremendo. Y nada, como siempre, pues empezaré a dar las gracias pues con mi gran amigo Saigon Onindu, con My Brother, un fenómeno. Luego al señor Néstor Acebo, con su canal con 5 duros. Pues luego ya también pues a Pepa Lacan, a Gavers, a Refechator, a Gatsublade, a Capi, a Juanje, a Darryu, a Vator Pider, a Marco Bisarma, Jorge Brácula, a Sassel, a Galerian, yo qué sé qué más, a Juan Binaco, a mis amigos de Factory Arcade, en fin, a todo el mundo, a Rafa Valencia, en fin. Ah, y especialmente a mi gran amigo Guardia Misterioso, que sé que este tipo de juegos le encantan, le encantan. Y nada, no me enrollo más, os emplazo para el próximo gameplay y eso. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho. ¡Hasta luego!